Bueno, muy buenos días, bienvenidos una vez más al Rincón Cripto. Y en este video vamos a seguir con las tareas de línea que la verdad nos han dejado bastante tareas, pero vamos a tratarlas de ser de la mejor forma, ¿listo? Al día de hoy tenemos mmm, 60 puntos aproximadamente ganados de las 8 tareas. Que hicimos ayer, exceptuando la de Fluvi Wallet, que si ustedes ven, no se preocupen si no se las han validado. Cuando ustedes le dan clic aquí en Verify, miren que la última actualización que hicieron ellos es de junio 24. Entonces ellos todavía no han hecho una actualización reciente. Por eso usted le da clic en verify y no se le verifica la tarea. ¿Listo? Entonces no se preocupen, no es que haya quedado mala, sino que todavía no la han verificado. De resto las tareas de Compound no las verificaron, también las de PancakeSwap no las verificaron, a pesar de todo ese gas que hemos gastado. Las de KyberSwap también verificadas, ¿listo? Ahora el día de hoy vamos a continuar con las tareas de que nos faltan. Recuerden, van a hacer varios videos para poder nosotros aprovechar de la mejor forma. Airswap lo vamos a dejar para el final, eso no los voy a hacer todavía y el día de hoy vamos a comenzar con la de SushiSwap. Entonces, estas dos tareas de Airswap las vamos a dejar para otro video, ¿listo? En este día de hoy vamos a comenzar con SushiSwap, Uniswap, vamos a hacer también Hashmer Labs, ¿listo? Entonces, y otros adicionales que ahora lo vamos a ver. Entonces, voy a comenzar explicándoles la tarea de SushiSwap y de ahí en adelante. Entonces, espero que se suscriban al canal, le den like a este video si les es de ayuda, para hacérmelo saber si les está sirviendo de ayuda y también seguirnos en Discord si aún no nos siguen. Entonces, espero que les guste este video. Entonces, para la primera tarea que es la de SushiSwap, es bastante sencillo, lo único es que necesitamos. Una moneda que se llama Uni. ¿Listo? Entonces le dan clic en Detail. Se les abre. Aquí el detalle de lo que debemos hacer. Y le damos clic en. Aquí dice miren. Debemos hacer un swap de Uni y USDT. Entonces le dan clic aquí donde está el link. Y también le da el clic. Donde está. El, el. La página donde debemos hacer las tareas. ¿Listo? Entonces aquí en el clic donde está el link. Se les va a abrir este documento y aquí donde dice línea Fauset aquí van a encontrar el, el uni listo aquí ustedes dan un poco del fidion de línea y lo cambian por uni en esta línea Fauset que es la misma que hemos utilizado anteriormente para sacar usdc una vez ustedes han hecho eh, y tienen uni tienen uni ustedes lo que hacen es, se van a, al otro link que es el de sushi swap listo y ustedes lo que hacen es seleccionar el UNI, ¿listo? Seleccionar el UNI que han reclamado y seleccionar nos están diciendo que debemos intercambiarlo por USDT, ¿listo? Entonces seleccionar USDT. Entonces ustedes simplemente cambian el UNI que deseen, 5 Unis, un UNI, lo que sean que quieran cambiar y le dan clic en Swap, aprueban la transacción aprueban el UNI y otra vez le dan clic en Swap y confirman la transacción. Deben hacerlo dos veces, ¿listo? Y con esto, ustedes asegúrense que les salga de la wallet las transacciones y que al final ustedes tengan menos cantidad de uni y tengan el USDT. Miren que yo por lo menos yo no tenía USDT. Aquí ya me aparece lo que yo obtuve, ¿listo? Entonces ustedes asegúrense en que tengan aquí USDT y ya con eso ya ustedes ven que el intercambio se hizo. Si la red está muy lenta, entonces simplemente denle clic en acelerar la transacción. Listo, en acelerar la transacción para que les salga rápido la transacción. Hay que pagar un poco más de comisión, pero es la única forma que tenemos hasta el momento. Listo. Y ya con este swap es muy sencillo. Es como cualquier tipo de swap que tenemos. Ustedes ya les verificarían este eh, punto y se los verifican automáticamente. No hay que esperar. Listo, este punto es de los rápidos. Igual que el punto de Uniswap. Para Uniswap es también muy sencillo, es algo similar. Ustedes despliegan la flecha hacia abajo, le dan clic en Detail, se nos abre la página nuevamente y aquí vamos a encontrar el link que debemos acceder para hacer el swap. Y nos están pidiendo que hagamos swap de Ethereum a API. ¿Listo? Este Ethereum ya lo tenemos nosotros, es con el que hemos venido trabajando, que es Ethereum de línea. Abrimos la página. Y una vez se nos abre la página de Uniswap, ustedes simplemente conecten la wallet, conecten la wallet y después de conectada la wallet, ustedes seleccionan API e intercambian Ethereum por API. Listo. Cuando usted ya la transacción le ha salido de la MetaMask, ustedes simplemente dicen yo quiero intercambiar, por ejemplo, 0.0 5 Ethereum y ahí les van a decir cuánto AP le van a dar. Le dan clic en intercambiar, se les abre la MetaMask, le dan clic en aprobar Ethereum o aprobar AP, algo, algún mensaje que les sale así. Luego vuelven otra vez a darle clic aquí y luego si le dan clic en la wallet de confirmar, ¿listo? Eh, si la transacción sale de la wallet, usted va a ver que va a tener menos Ethereum y va a tener. El API que intercambió y miren que a mí todavía me sigue diciendo que la transacción está pendiente, sí. Pero aunque aquí me dice que la transacción está pendiente, yo ya tengo el API. No sé, si esto es un error que está generando. Entonces, si usted en la transacción dice que está pendiente, pero usted ya la transacción de la wallet salió, sí. Entonces ustedes ya pueden dar por finalizado este punto. Verifican que esto también se lo verifican muy rápido. Listo. Entonces es bastante sencillo, es este swap. Ahora vamos a otra plataforma que se llama Cashmere Labs. Las tareas de Cashmere Labs son muy fáciles. Lo que debemos hacer es algo bastante sencillo, utilizar el puente de ellos. Entonces les voy a explicar algo y les voy a dar un truquito también en esta plataforma para que lo tengan en cuenta. Ustedes simplemente le dan clic en detail. Listo, cada uno de estos swaps que vamos a dar nos van a dar cinco puntos. Y nos dicen que debemos hacer swap de Ethereum de línea a Avalanche. Listo. Y aquí está el link que debemos acceder. Le damos clic al link. Y listo. Entonces, aquí les voy a dar un truco. Miren que ustedes pueden usar la red de Goerli. Listo. Y pueden enviar de Goerly a línea. Entonces hay muchos puentes que están caídos, ¿sí? Hay otras fauces que no están sirviendo, pero este puente para enviar de Goerly a línea está sirviendo. A mí, a mí me ha dejado enviar de Goerly a línea. ¿Cuál es el problema? Que obviamente me están dando menos Ethereum, pero me están dando, ¿sí? Por un Ethereum de Goerly me están dando 0.88 de línea. Entonces me están dando menos Ethereum, pero algo es algo. Y esto les va a ayudar por si se han quedado sin Ethereum en línea. Simplemente envíen de Goerli a línea, ¿listo? Y ahí les va a llegar la transacción. Entonces se los dejo para que usen este puente. No lo habíamos usado anteriormente. Y está sirviendo, ¿listo? Entonces volvemos nuevamente. Nos están diciendo que debemos enviar de Ethereum de línea a Avalanche. ¿Listo? Entonces lo que debemos hacer es darle clic al Ethereum. Listo. A, a la red de línea. Él se nos habilita automáticamente el Ethereum. Solamente hay dos monedas. Pero lo que vamos a enviar es Ethereum. Y vamos a enviarlo a Avalanche. Y esa es una red de prueba de Avalanche que se llama Avalanche Fuji. Listo. Y aquí simplemente enviamos lo que queremos. Usted envía, por ejemplo, 0.05 Ethereum. Listo. Y le da y. Ahí ya le comienza a calcular cuánto es el estimado que, que le va a llegar y demás. Y una vez calculado, usted le da clic en siguiente y completa la transacción. Este, esta plataforma es bastante sencilla. Entonces, eh, los fees estaban caros. Ahora les voy a decir para qué, para qué procesos. Pero en este momento estos fees los han puesto un poco más baratos. ¿Listo? Entonces... De esta forma ustedes envían Ethereum de línea a Avalanche. Ahora la otra tarea que nos están pidiendo, nos dicen que debemos enviar... Salgámonos de esta. ¿Listo? Nos dicen que debemos enviar Ethereum de línea. a árbitro listo entonces le damos clic aquí en el link el día de ayer había que enviar de avalanche a ethereum de línea nuevamente y las eh, comisiones estaban altísimas pero el día de hoy sacaron un anuncio que ya han cambiado la tarea y ya no hay que hacer la tarea de enviar de nuevamente de avalanche a ethereum de línea sino que hay que hacer esta de aquí que ya la vemos actualizada listo ahí la vemos actualizada y lo que debemos hacer es enviar del, del Ethereum de línea a Arbitrum. Entonces le damos clic nuevamente. Ahí está el Ethereum de línea. Seleccionamos Arbitrum. Listo. Eligieron unas redes que podamos hacer la tarea sin tanta comisión. Elegimos Arbitrum Go Early. Listo. Ustedes eligen cuánto quieren enviar. Listo. Por ejemplo, 0.05. Ustedes envían lo que deseen. Y aquí, cuando le calcule el estimado, que se demora un poco. Recuerden que esta plataforma está un poco lenta. Ahí les va a aparecer. Si no les calcula, recuerden, hay veces, miren que volví a ingresar y me aparece conectar wallet. Entonces, hay veces que usted se sale y vuelve a entrar para la otra tarea y la wallet no, no se conecta. Entonces, si ve que no le está calculando rápido, es de pronto porque la wallet se le salió como me salió a mí. Entonces, usted simplemente. Ustedes simplemente refresque la página. Refresque la página. Recuerden que estamos trabajando en Tesnes. Son bastante. Eh, hay que tenerles mucha paciencia. Listo. Le damos clic en Conectar. Send Message. Listo. Send Message. Aprobamos. Firmamos en la metamask. Y ya aparece conectada nuestra wallet. Listo. Entonces ahora sí, volvemos nuevamente. Elegimos Arbitrum. Miramos, por ejemplo, 0.05 y ya miren que ya nos deja seguir. Swap, listo. Entonces, cuando se queda así pegado es porque usted se le ha desconectado la WAL. Entonces, asegúrese de volverla a conectar que esté usted en la red de línea en la MetaMask y listo. Ahí me van a intercambiar esto y simplemente le dan clic en Swap y continúan el proceso para poder hacer este Swap. Listo, entonces. Me salgo de aquí. La otra tarea que nos están diciendo es también algo muy sencillo: intercambiar, es decir, un de línea por Polygon y ¿Listo? Entonces le damos clic en Detail. Le damos clic en Detail. Se nos abre la página con el detalle. Le damos clic al enlace y nos está diciendo: y no nos dice cuál. Eh, algún monto en específico, sino que dice cualquier monto. Entonces ustedes eligen el monto que quieran enviar de Ethereum a Polygon. Listo. Entonces aquí, miren, aquí sí se me conectó la wallet. Entonces verificar que esté conectada de Ethereum a Polygon Mumbai. Entonces ustedes eligen cuánto Ethereum quieren enviar, por ejemplo, y les va a aparecer cuánto Polygon van a recibir y le dan clic en swap. Listo. Es bastante sencillo. La otra tarea que hay que hacer, es similar a las que ya hemos hecho, listo, le damos clic aquí hacia abajo, detail, se nos abre la página, le damos clic en el enlace, y debemos intercambiar, Ethereum de línea por Optimus, listo, por Optimus, entonces aquí está el Ethereum de línea, verificamos que la wallet esté conectada, le damos clic en Optimus goerly 0.05, lo que ustedes quieran enviar y listo, miren, ahí está, la comisión es baja, las comisiones son bajas, entonces ustedes le dan clic en swap y también ya hacen el swap, esto es bastante interesante y recuerden, si no tienen Ethereum de línea, aquí les dejan intercambiar Go Early por línea para que ustedes se vuelvan a reabastecer de Ethereum de línea si se están quedando sin él. ¿Listo? Entonces, ya con esto completaríamos también este cuarto punto de Cashmere Labs. ¿Listo? Y solamente nos queda faltando un quinto de esta plataforma que ya les explico qué hay que hacer. El otro punto debemos aportar liquidez a un pool de liquidez que ellos tienen. Entonces, le damos clic en Detail. Abrimos nuevamente el link. Y aquí nos están diciendo que debemos aportar cualquier cantidad de USDC al pool de liquidez de Línea. ¿Listo? Entonces abrimos aquí la página, vamos a donde dice Pools, que es el segundo la segunda columna y aquí están todos los pools de liquidez en diferentes redes. Entonces vamos a la que dice Línea y aquí debemos aportar un USDC. Este USDC es diferente a las otras tareas. No es un USDC común y corriente que ya hemos trabajado. Sino que este es diferente. Entonces, este ustedes lo deben minar o lo deben mintear de la faucet de ellos. Esto es una faucet de cashmere. Yo les voy a dejar el link de la faucet en la descripción del video. Y ustedes simplemente copian su, su wallet. ¿Listo? Copian su wallet y la pegan aquí en este espacio y le dan clic en Request. ¿Listo? Y ahí les envían un USDT. ¿Listo? Se lo envían a su wallet. Entonces una vez enviado a su wallet, ustedes vuelven aquí. ¿Listo? Y yo ya tengo un USDT con anterioridad. Le doy clic en uno y le voy a dar clic en Add Liquidity. Listo, se me abre la meta más. Lo que yo hago es confirmar la transacción, le doy clic en siguiente. Listo, y aprobar. Listo, y ahí comienzo a agregar liquidez. También vuelvo a ingresar a la meta más y le doy clic en acelerar. Listo, y espero a que la liquidez sea agregada. Una vez aportada la liquidez, ya podemos dar por concluido este proceso. Aquí no nos aparece nada, no nos aparece que, que hayamos aportado algo ni nada. Pero con que ya nos haya salido de la meta más la transacción, ya podemos dar por finalizado este proceso. ¿Listo? Entonces ustedes se van aquí al GALS, le dan clic en Verify, pero esto no está verificando automáticamente. Esto hay que esperar. Eh, como las otras tareas que también tuve que esperar listo pero ya con esto ustedes deberían estar terminando el tema de aportar liquidez y con eso vamos por finalizado también el o la plataforma llamada cashmer para continuar vamos a la plataforma que se llama easy swap listo y para ello debemos hacer lo siguiente le damos clic vamos a detail Y aquí nos están diciendo, debemos hacer un swap de Ethereum por Easy. ¿Listo? La moneda de ellos. Y lo que hacemos es darle clic a este link. Una vez ingresamos a la plataforma, se nos abre la Metamax automáticamente, aprobamos lo que nos están pidiendo y ya se nos conecta nuestra Metamax. Entonces nos aseguramos que estemos en la red de línea y aquí lo que vamos a hacer es lo que nos están pidiendo. Le damos clic a esta flechita y buscamos el Ethereum. ¿Listo? El Ethereum que nos están pidiendo. Y vamos a cambiarlo por la moneda de ellos que se llama Easy, que ya nos la trae predeterminadamente. Entonces lo que voy a hacer es poner 0.05 Ethereum. Nos van a dar esta cantidad. Ustedes ponen 0.05 Ethereum y le dan clic en la parte de afuera. Listo, si no le dan clic en la parte de afuera, no les va a aparecer. Eh, el número, listo, le dan clic en la parte de afuera, ya les aparece el número por el que le van a intercambiar. Le dan clic en swap, listo, se nos abre la MetaMask y le damos clic en confirmar. Listo, también ingreso nuevamente a la MetaMask y acelero la transacción y listo. Les quiero decir que la primera transacción me generó error y está ocurriendo lo siguiente, ¿listo? Ustedes simplemente cuando vayan a hacer swap, ¿listo? Le dan clic en swap y cuando se les abre la meta más, en la parte que dice tarifa, dice sitio web sugerido. La verdad que es, tiene una tarifa de este sitio web. Y cuando ustedes le dan clic en sitio web sugerido, ven que la tarifa está muy baja. Listo, está como en 0.16 cuando la agresiva está como en 0.20 algo. Entonces, usted simplemente cambie la tarifa que dice, no la de sitio web, sino la agresiva, le van a cobrar más comisión, pero le va a aprobar la, la transacción más fácil, ¿listo? Y aparte, yo lo que hice fue, aparte, volver nuevamente a entrar a la meta más y acelerar la transacción, ¿listo? Y así ya se me ejecutó la transacción, ya me descontaron el Ethereum y ahora que abro aquí estoy esperando a que me llegue el Easy. Una vez la transacción sale de la MetaMask, aquí va a salir unos letreros que dicen que la transacción no fue mintiada ni demás. No le hagan caso, esto es una eh, fauce, entonces está generando errores también y problemas. Entonces ustedes simplemente, cuando vean que la transacción definitivamente sí salió de la MetaMask, listo, les descontaron el Ethereum y demás, ustedes simplemente vuelven aquí. Listo. Y miren que a mí no me aparece el easy. Listo, no me aparece el easy. Pero cuando lo selecciono. Cuando lo selecciono y lo pongo en la parte de arriba. Miren que ya me aparece los 538 easy que me dieron por el 0.05 Ethereum. Listo. Entonces ya tengo el easy y ya puedo. Asegurar que esta transacción quedó realizada. ¿Listo? Entonces le doy clic en verify. Si no me verifica ahorita, de pronto más adelante, recuerden que esto, mire, esto no lo verifican desde el 19 de junio. Entonces es de esperar a que comiencen a verificar las tareas de Easy. ¿Listo? Igual ya he quedó hecha. La primera tarea que es la del swap. La siguiente tarea, la que se llama sniper, le damos clic en detail. ¿Listo? Y vemos detalladamente qué nos están pidiendo. Nos dicen que debemos realizar una orden límite comprando Ethereum con Easy o vendiendo Ethereum por Easy. ¿Listo? Entonces como en el punto anterior nosotros hicimos swap de Ethereum por Easy, vamos a agarrar esos Easy que nos dieron y los voy a volver a intercambiar por Ethereum. ¿Listo? Entonces eh, aquí dice que solamente debemos poner una orden límite y que no necesita que sea ejecutada. ¿Listo? Es simplemente ponerla. Y aquí nos están diciendo no es necesario que la orden sea ejecutada. Entonces lo que vamos a hacer es darle clic aquí al link. Una vez se nos abre la plataforma, se nos abre directamente donde dice Limit Order. Sin embargo, si por casualidad usted ve algo similar a esto, que es donde hicimos el swap anteriormente, usted le da clic donde dice Limit Order, ¿listo? Y ahí también puede llegar a donde vamos a hacer la transacción del Limit. Entonces, lo que vamos a hacer es le voy a dar clic a estas dos flechitas para que me aparezca el ICI en la parte de arriba. Y voy a intercambiar estos 538 isis que tengo, los voy a intercambiar por Ethereum, ¿listo? entonces aquí elegimos los fees pues aquí está eh, preseleccionado el 0.20 listo y le damos clic en approve easy listo approve easy se nos abre la meta más aprobamos el easy que nos están diciendo le damos clic en siguiente seleccionamos la tarifa agresiva y listo, vuelvo a ingresar nuevamente a la más y acelero la transacción y listo, aquí dice que fue aprobado satisfactoriamente, ahora que ya tenemos aprobado el EASY le damos clic en ADD, listo, se nos cambió este botoncito por ADD, le damos clic Ahí nos está saliendo un error. Cuando nos salgan este tipo de errores, simplemente refresquemos la página. Refresquemos la página. Listo, volvemos nuevamente. Ponemos el ICI en la parte de arriba. Le damos clic en máximo. No necesitamos aprobar el ICI nuevamente, ya lo tenemos aprobado. Le damos clic en Add y nos está saliendo error. Listo, ya sé por qué está saliendo error. Entonces, lo que pasa es que estas plataformas que están en fauces, la verdad, son bastante engorrosas y son complicadas. Listo. Pero ya, menos mal, me di cuenta de qué trata el error para que ustedes lo solucionen rápido. Simplemente ustedes ponen lo que van a intercambiar aquí. Le dan clic en máximo. ¿Cierto? Y miren que esto estaba en blanco, estaba en cero. Listo. Le dan clic aquí donde dice Market Price. Para que se le actualice el precio del mercado. Y ahora sí, ya le da clic en add. Y ya pueden continuar. Listo. Ya no van a tener ningún error. No van a tener ningún tipo de error. Ahí las transacciones siempre dicen sitio sugerido. Ustedes abranlo y pongan agresivo. Porque si ustedes dejan la sugerida del sitio, puede que no se les efectúe porque está muy baja. Le dan clic en confirmar. Transacción y listo. Le damos clic también en acelerar y esperamos que la transacción salga. Y ya con eso, recuerden, el error me estaba dando era porque no le puse aquí market price. Y esperamos a que quede la transacción finalizada. Una vez ya ha salido la transacción de la MetaMask, listo. La transacción salió de la MetaMask nos sigue generando letreros que dice la transacción no fue mintiada o por ejemplo este que dice balance insuficiente no le hagan caso a esos letreros porque ya la transacción salió de la meta más inclusive miren que aquí donde dice easy ya el balance se encuentra en cero y si vamos a donde dice my orders aquí ya quedó la orden puesta listo entonces recuerden lo que ellos decían Deben hacer una orden limit y no importa que no se le ejecute. ¿Listo? Y también nos dicen que en caso de que se ejecute la orden, aquí donde dice claim, ustedes pueden reclamar el Ethereum. ¿Listo? Pero si no se les ejecuta, también le dan cancel y cancelan la orden y lo pueden reclamar el Ethereum en swap o hacer de otra forma. ¿Listo? No pasa nada. Lo importante era que esta orden quedara puesta. Como nos dicen aquí, sin necesidad que sea ejecutada. Entonces, con esto ya deberíamos también validar este segundo punto. El siguiente punto debemos aportar liquidez. Listo, es este que se llama Liquidity Provider. Entonces, le damos clic a la flechita hacia abajo, Detail. Y nos dicen que debemos aportar liquidez de Ethereum y Easy, listo, de este par. Le damos clic a el enlace. Una vez se nos abre para agregar liquidez, que nos dice Add Liquidity, entonces tenemos que elegir los tokens. Entonces mire lo que nos están diciendo, debemos aportar liquidez de Ethereum y también de Easy, listo. Entonces vamos aquí, elegimos Ethereum y elegimos Recuerden aquí en la flechita, Easy. ¿Listo? El token de ellos. Fist Tires, pongámosle el 0.20. ¿Listo? Ahí no nos están especificando nada, sino que aportemos liquidez. Entonces, con los Easy que me quedaron, ¿listo? De, del swap que hicimos, parte de los Easy los volví a pasar a Hirun en el punto anterior. Que era en el de la orden limit. Y me quedaron 105 Easy que los voy a usar para aportar liquidez. Entonces ustedes le dan clic en máximo. Listo, aquí tenemos Easy, la misma cantidad de Ethereum. Y le damos clic en Approve Easy. Le damos clic en máximo. Siguiente. Y aprobamos el. El Easy. Y esperamos a que quede aprobado. Una vez aprobado el Easy, nos aparece este botoncito ya nos cambia y nos dice Create. Le damos clic en Create. Y volvemos a aprobar la transacción. Están las comisiones bastante, pero bastante altas. Entonces, ahí lo único que tenemos es seguir mintiendo o minando eh, Ethereum de Goerly. Y tener paciencia. También la fauce de línea estaba trabajando el día de ayer. No he visto el día de hoy. Pero probable que todavía siga trabajando. Listo. Y miren que aquí ya nos dice insuficiente balance. Listo. Pero cuando abrimos la meta más ya salió la transacción. Y eso significa que ya quedó agregada nuestra liquidez. Ahora, si queremos confirmar que haya quedado agregada, le damos clic en Liquidity. Listo, en la parte de arriba. Y aquí vamos a ver la liquidez que quedó de nosotros. Todos estos mensajes se les van abriendo, pero no se cierran. Hay que cerrarlos manualmente. Y aquí está la liquidez. Entonces podemos agregar más liquidez o remover liquidez. Pero el hecho de que ya nos aparezca de esta forma, ya hemos... Terminado este último punto de EasySwap. Ahora continuamos con un proyecto que se llama CKUSD. Listo, CKUSD. Le damos clic hacia abajo, Detail. Y vamos a leer lo que nos están pidiendo para hacer. Entonces dice que debemos depositar Ethereum de línea y obtener CKUSD. Listo, y luego transferir a un proveedor de direcciones, ¿listo? Entonces, ahora les voy a explicar qué debemos hacer. Démosle clic a este link. Una vez se nos abre la página, le damos clic en conectar, le damos clic en MetaMask, y conectamos nuestra MetaMask, que debe estar todo el tiempo en la red de línea. ¿Listo? Una vez conectada la MetaMask, Aquí vamos a intercambiar 0.001 Ethereum por un CKUSD. Listo. 0.001 Ethereum. Les quiero decir también algo que aquí donde está el, en la descripción de lo que debemos hacer, vamos a donde dice documentación. Listo. Y aquí se nos abre este documento. Y les voy a explicar porque de aquí vamos a tomar la billetera de donde. O hacia dónde debemos enviar, listo. Miren que ellos nos están diciendo que debemos intercambiar 0.001 Ethereum de línea por un dólar de CKUSD. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a darle clic en Confirm. Y aprobamos la transacción en la MetaMask. Está un poco lenta la red. Si ustedes la sienten lenta, es normal, listo, es normal comisiones altas relenta, eso es normal en estas tareas de línea le damos clic en confirmar y listo esperamos a que el proceso finalice, si quieren hacerlo más rápido, obviamente hay que pagar más comisiones le dan clic en acelerar y listo, ya quedó realizada la tarea ya tenemos el un CKUSD. Listo, aquí nos aparece un letrerito verde cuando ya lo hemos terminado y aquí nos están diciendo que debemos enviarlo a esta dirección. Listo, debemos enviarlo a esta dirección y ellos nos dicen que ellos así de esta forma pueden identificar nuestra wallet, ¿listo? Entonces para enviar el USD a esta dirección necesitamos ubicarlo en la wallet. Y estas personas no pusieron el contrato del token en sus documentos, ¿sí? Sin embargo, en el Twitter de ellos una persona agradecido con esa persona nos dio el contrato a todos listo entonces este contrato se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo tomen de allí simplemente lo deben copiar vamos a la meta más y vamos a agregar un token como se agrega cuando no lo tenemos en la meta más listo entonces le damos clic en importar token pegamos el contrato y miren que ahí ya nos trae CKUSD. Listo. Nos trae el token. Simplemente le damos clic en añadir token. Listo. Y ahí yo tengo dos tokens porque he hecho este ejercicio dos veces. Y le doy clic en importar token. Listo. Y listo. Perfecto. Miren que ahí ya nos aparece los tokens que minteamos de aquí. Entonces simplemente los vamos a enviar. Y para enviarlos nos vamos nuevamente al documento y enviamos uno de ellos o el que ustedes ya hayan eh, mintiado a esta dirección vamos nuevamente a la meta más listo aquí vamos a ver nuestro token lo vamos a ver ya creado mírenlo aquí está el CKEUSD le damos clic en enviar listo pegamos la dirección que nos están diciendo que debemos enviarlo a esa dirección y le damos clic en uno listo elegimos uno siguiente y les enviamos a esa dirección el usd aquí es donde yo les digo que siempre eligen agresivo miren elegir agresivo y confirmar transacción y esperamos a que la transacción salga de nuestra meta más una vez haya salido la transacción de la MetaMask, se aseguran que ya no tengan el USD en su MetaMask y perfecto. Ya con eso deberíamos nosotros estar aprobando esta tarea. Obviamente no nos verifica automáticamente, pero ya podemos darla por terminada. ¿Listo? Voy a explicarles la siguiente tarea de USD. Para la siguiente tarea debemos desplegar. Le damos clic en Detail y leemos lo que nos están pidiendo. Nos dice que debemos unirnos al KCG a una ceremonia. Bueno, aquí están diciendo a dónde nos debemos unir y le tenemos que dar clic a este link y ya les explico cómo nos unimos. Una vez en la página, nosotros debemos asegurarnos siempre que estemos conectados. Y aquí vamos a poner una frase secreta o una palabra secreta. Va a poner el, ring, el rincón cripto. ¿Listo? Va a poner nuestra frase secreta y le damos clic en sumon My Recuerden, ustedes ponen la palabra que ustedes quieran. Damos clic en Summon MyStar. Se nos abre la MetaMask. Y vamos a firmar. Listo, nos pide una firma. Luego se nos vuelve a abrir la MetaMask otra vez. Y debemos enviar una transacción. Listo. Entonces ponemos agresivo, confirmar transacción. Y esperamos a que salga este proceso. Ahí nos dicen que demoran varios minutos. ¿Listo? Pero a mí, no sé, me salió rápido. ¿Listo? Ahí decía que demoraba varios minutos, pero miren con la rapidez que me salió. Eso depende también de la congestión de la red. Entonces dice que nuestro ID de contribución es este. Y que felicitaciones. Hemos completado correctamente el quiz. Y que ya somos miembros de CKUSD Community. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es enviar esto por Twitter. ¿Listo? Enviar esto por Twitter. Una vez en Twitter, le damos clic en tweet. Y listo. Ya nos quedó ahí el el tweet y perfecto entonces ya con esto damos por terminada esta tarea la de unirnos a la ceremonia o unirnos mejor dicho a la comunidad de USD. listo para continuar vamos a este proyecto que se llama squid lo que debemos hacer es ir a detail y una vez se nos abra, nos dice lo siguiente. Nos dice que los que ganen esta tarea son las direcciones que han usado Squid y que han hecho un swap desde USDC, de la red de Goerli línea, a AVAX, ¿listo? Avalanche, en la red de testnet de ellos que se llama Fuji. ¿Listo? Entonces vamos a darle clic en el enlace. Una vez se nos abre la página, lo que hacemos es conectar nuestra wallet, ¿listo? Conectamos nuestra wallet MetaMask. Siguiente, conectar. Una vez conectada, aquí tenemos los USDC, recuerden que estos USDC ya los hemos manejado en las tareas anteriores del video anterior, entonces simplemente elijamos enviar unos cuantos USDC, ¿listo? A avalanche avax así es que nos dice la tarea de usdc de la línea goerli a avax listo entonces ahí está avalanche avax aquí le damos clic en give permission to use the tokens se nos abre la meta Le damos clic en aprobar Y esperamos que se apruebe la transacción. Antes de enviar la transacción, ya quedó aprobada. Pero antes de enviarla, aquí nuevamente me regreso. Y aunque aquí no están especificando qué cantidad, aquí sí nos están diciendo que debemos hacer un swap de 0.01 USDC. Entonces no enviemos tanto, solamente 0.01. ¿Listo? Lo que nos están diciendo allí: 0.01. USDC, listo, aquí nos están diciendo a AVAX, entonces ahí ya está 0.01 USDC, AVAX, y le damos clic en Submit. Ahí se nos abre la MetaMask para confirmar transacción. Entonces, recuerden, hay que ponerlo en forma agresiva para que se ejecute. Las transacciones están altísimas, las comisiones, lamentablemente se le va uno ethereum se le va uno prácticamente que un ethereum en un segundo pero pues es lo que hay. Ahí vamos a ver al finalizar estas tareas eh, qué pasa. Igual recuerden tenemos 10 días para ir minteando ethereum y demás. Ustedes pueden mintear ethereum de go early ya les mostré anteriormente eh, donde se puede cambiar por decir un de línea que para mí me ha trabajado, me ha funcionado. Una vez completada la tarea, aquí ya les dice complete y le dan clic en DOM. Listo, y ya con esto ustedes tienen este punto realizado que es enviar 0.01 USDC. Listo, entonces le damos clic en verificar a ver si nos verifica automáticamente. Si no. Miren, ya, ya este sí nos verificó automáticamente. ¿Listo? Hay otros que toman un tiempo, pero este ya quedó con lo que les dije. Recuerden ir claimeando los puntos. No dejen para el final porque de pronto se les olvidan. Vayan reclamándolos a medida que les vayan apareciendo ahí. Vayan reclamando puntos. ¿Listo? Vamos a la siguiente tarea que se llama Squid. Le damos clic en Detail. Es muy importante reclamar puntos, recuerden, siempre lo hemos dicho. Si no los reclaman, es como si ustedes no han hecho las tareas. Entonces, una vez hacen la tarea, les van a aparecer los puntos en esta sección. Y cuando ustedes los reclamen, les van a aparecer aquí donde dice Claim Points. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer las tareas. Ahora nos están pidiendo que debemos nosotros hacer un swap de 0.01 USDC. De Goerly por AUSDC, listo más gas en Avalanche. Ahora les voy a explicar todo esto que significa. Entonces, le damos clic al link. Listo, una vez abierta la página, les voy a explicar qué debemos hacer. Nos están diciendo que debemos enviar USDC de línea Goerly. Entonces, aquí tenemos línea Goerly, tenemos USDC y lo debemos enviar. Algo que se llama AUSDC de Avalanche Fuji. Entonces vemos que tengamos la red de Avalanche activada. Listo, ahí ya nos la trae por defecto. Avalanche Fuji. Y lo que hacemos es buscar aquí el token que se llama AUSDC. Mírenlo, aquí está. Nos están diciendo que mandemos 0.01. Listo, 0.01 USDC. Entonces vamos a mandar 0.01 USDC. ¿Listo? Y ahora nos están diciendo que lo hagamos con gas de Avax. ¿Listo? Entonces eso es algo sencillo. Ustedes le dan clic a donde dice, aquí donde está el gas, que dice off. ¿Listo? Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. En vez, vamos a enviar USDC a Avalanche listo y en vez de pagar con línea porque recuerden que cuando vamos a enviar de línea a otra a otra cadena pagamos con línea lo que vamos a hacer es no pagar con línea sino que vamos a pagar con avalanche listo entonces damos clic aquí activamos listo aquí donde dice arriba el gas activado bajamos nuevamente ya nos aparece en Rojo, en verde, perdón, estoy aquí daltónico y podemos ya transferir el 0.01. Listo, aquí dice que no podemos, eh, dice que no se puede cubrir el, el gas. Vamos a ver, de pronto es porque está la transacción muy baja, decía. Ahí nos están diciendo que enviemos 0.01. ¿Listo? Miren. 0.01. Pero nos dice que está la transacción muy baja. Yo creo que ahí la cantidad no importa. ¿Listo? Mandemos un USDC. Yo creería que la cantidad no importa en este caso. Vamos a enviar esto. Le damos clic en Submit. ¿Listo? Y se nos va a abrir. La meta más y vamos a probar transacción. Le damos clic en agresivo y aquí estamos pagando la comisión con Ethereum. Es lo que me parece raro. Pero bueno, no importa. Hagan los pasos como les estoy diciendo. No sé si fue que entendí mal el, 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 lo que decía ahí. Pero hagan los pasos como les estoy diciendo y verán que nos va a aparecer verde la tarea. ¿Listo? Entonces aquí simplemente esperamos a que pase el tiempo correspondiente y una vez pase aquí nos va a aparecer completado. Una vez dice completado, le damos clic en Done, listo, y vamos aquí al galce de línea y le damos clic en Verify. Y ya nos verifica, ¿listo? Entonces, aunque dice que hay que enviar 0.01 USDC, miren que ahí nos decía que la transacción era un valor muy pequeño para el gas que había que pagar, ¿listo? Entonces, terminamos enviando un USDC y no pasó absolutamente nada. Ya nos validaron y vamos reclamando los puntos que nos vamos ganando, ¿listo? Ahora, continuamos entonces con otras tareas. La siguiente plataforma se llama Mendy Finance. Desplegamos la flechita, vamos a donde dice Detail. Y vemos que lo que nos están pidiendo dice que debemos proveer activos al protocolo de Mendy Finance. Listo. Entonces vamos a darle clic al link y ya les explico cómo lo hacemos. Una vez se nos abre la plataforma, le damos clic en agree. ¿Listo? Seleccionamos con el chulito Agree. Y esto es una plataforma de préstamos. ¿Listo? Entonces nosotros podemos prestar activos y pedir prestado. Por eso las dos tareas: una es prestar activos y la otra es pedir prestado. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es: una vez en la plataforma, conectamos la wallet, MetaMask. Y conectamos. Cuando ya estemos conectados, que nos aparezca la wallet acá, vamos donde dice Lending. Y se nos va a abrir esto. Y aquí ya estamos en Lending. Y estos son los activos que podemos proveer. ¿Listo? Entonces vamos aquí donde dice USDC, que tenemos bastantes. Le damos clic en USDC. Y vamos a decir, podemos aquí poner algún porcentaje de USDC que queramos dar o ponemos aquí simplemente en USDC, ponemos la cantidad, por ejemplo 10. Dice que la cantidad excede lo permitido. Entonces pongamos 1. Tampoco nos está dejando. Oh no, perfecto, dice que debemos aprobar Disculpen, entonces si sí, pongamos 10 10, disculpen, aquí ponemos 10 USDC Aprobamos primero Debemos aprobar en la meta más el uso de estos 10 USDC Eso lo hacen para uno estar eh, tranquilo De no ir a usar más de lo debido, ¿listo? Entonces aprobamos esos USDC en la meta más Y después ya le podemos dar clic en Supply una vez aprobado, le damos clic en Supply y aprobamos la transacción en la MetaMask. Le damos clic en Agresivo. La verdad, las comisiones están altísimas. Eso es de 0,25 Ethereum por comisión. Si están muy altas, yo les aconsejaría de pronto esperarse la próxima semana. Recuerden, tenemos 10 días o irlas haciendo poco a poco cada vez que ustedes vayan reclamando Ethereum en la faucet pero están bastante altas. A mí me toca pagarlas así no quiera para poder traerles este video y adelantarles las tareas. Pero ustedes que tienen los 10 días completos pueden decidir cuándo ir haciendo las, las tareas y ver si las comisiones bajan un poco. Una vez aprobada la transacción en la más nos va a aparecer aquí que tenemos estos activos eh, en forma de préstamo listo 10 dólares entonces de esta forma ya podríamos dar por terminada esta tarea vamos a darle clic en verify si nos verifica automáticamente si no eh, perfecto ya nos verificó entonces Mendy Finance está verificando automáticamente también ya con esto ya vamos por terminado este punto ahora les voy a explicar cómo pedir prestado entonces, para pedir prestado lo que hacemos es ir a esta tarea. Listo, vamos a detail. Y seleccionamos este link. Listo, y aquí nos está pidiendo. Debemos pedir prestado activos en esta plataforma. Cualquier tipo de activos. Hay varios. Ustedes elijan lo que desean prestar. Entonces se nos abre la plataforma, recuerden estar siempre donde dice lending y aquí está nuestro USDC. Entonces para nosotros poder pedir prestado debemos tener este USDC como colateral. Entonces le damos clic aquí en esta barrita, se nos abre el, la Metamax, aprobamos la transacción y le damos clic en confirmar. Si no sale la transacción la podemos acelerar y esperamos a que se habilite esta barrita y nos quede hacia el lado derecho. Una vez ya queda la barrita hacia el lado derecho, miren, y ya la transacción salió de la MetaMax, vamos aquí donde dice activos para pedir prestado. Entonces como nosotros aportamos USDC, pidamos prestado, por ejemplo, USDT. Entonces le damos clic aquí. Se nos abre el activo y aquí nos dice hasta cuánto podemos pedir prestado. No podemos pedir prestado más que esto. ¿Por qué? Porque nuestro colateral es pequeño. Entonces como este ejemplo, voy a pedir prestado 5 USDT. Damos clic en borrow y aprobamos la transacción. En la meta más. Estoy aterrado de lo alto y lo caro que están estas transacciones. Aceleramos y le damos clic en enviar. Y perfecto, ya esta tarea quedó hecha. Miren que ya está lo que pedimos presta, perdón, lo que prestamos nosotros a la plataforma y lo que pedimos nosotros prestado. Ahora nos vamos al Galce y le damos clic en verify. Y no sé por qué esto no está verificando. Este sí no quiso verificar. El otro verificó automáticamente. Este no quiso verificar. Pero aquí tenemos el valor prestado. ¿Listo? Entonces es simplemente de ser pacientes. A ver si de pronto las transacciones en la red se demoran. Si no nos verifica rápido, no se preocupen. Si esta tarea o alguna de las tareas eh, hubo algo malo, yo se los estaré trayendo en otro video. Pero por lo general, ya aquí ya está el dinero que pedimos prestado. Entonces, esto nos debería estar verificando cuando ellos hagan la siguiente ronda de verificaciones. ¿Listo? Y listo, con esto ya terminamos las tareas para hoy. Ya me verificó la de Mendy Finance. Se demoró aproximadamente unos dos minutos. La verdad yo estaba tratando de hacerlo más rápido, pero se demoró dos minutos. Recuerden, vayan reclamando sus puntos. Hasta ahora tenemos aproximadamente 170, 150, dependiendo de lo que vayan verificando. Es de esperar los próximos videos. Hasta ahora...

Recuerden, el día de ayer habíamos hecho 8 tareas y el día de hoy 16, llevamos aproximadamente 24 tareas. Ya vamos prácticamente por la mitad. Listo, vamos prácticamente por la mitad de este recorrido de tareas. Recuerden, en los próximos días les seguiré subiendo los videos con las, el resto de tareas que faltan para que vayan estando atentos. Suscríbanse al canal si desean que se les notifique cuando subamos un video y también los espero en Discord. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en uno siguiente.